Amén. Jeremías 17:9 dice así. It says like this. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. The heart is deceitful above all things. Y perverso, ¿quién lo conocerá? And perverse, who will know it? Amén. 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 ¿Cuántos pueden gritar un fuerte amén en este día? Salude a dos personas, dígale bienvenido a la casa de Dios. Say hi to two people. And welcome them to the church of God. Okay. ¿Puede tomar asiento, por favor? You can all take a seat, please. Queremos hablar en esta mañana bajo el tema. We want to talk about un corazón para Dios. A heart for God. Vamos, dígale a alguien, Dios quiere tu corazón. Tell somebody, God wants your heart. Y desde el principio de la creación, and since the beginning of time, el propósito de Dios ha sido, the purpose of God has been, obtener el corazón del ser humano. To obtain the heart of man. Porque todo lo que hay en el corazón, because everything that's in the heart, es la esencia de la persona. Is the essence of the person. Entonces, si Dios anda detrás del corazón, if God is behind the heart, significa que Dios creó un corazón puro. That means that God created a pure heart. Completo y lleno de su carácter. Complete and filled with his character. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, but when Adam and Eve se apartaron del corazón de Dios, they aparted from the heart of God. Como consecuencia de eso, and because of that, el hombre fue sufriendo grieta en su corazón. The man suffered hurt in his heart. Y en cierta parte el corazón se fue dañando. And in certain parts, the heart went destroying. Okay, mire esto. Okay, look at this. Si Dios anda detrás del corazón del hombre, if God is behind your heart, pero también el diablo anda detrás del corazón del hombre. But the devil is too. Si Dios tiene el corazón del hombre, if God has the heart of man, entonces todo lo que usted es, then everything that you are, eso significa que le va a pertenecer a Dios. That signifies that all that we are pertains to Repito, God. Repito, parece que usted no me entendió. I repeat, it seems that you haven't understood. Si el corazón suyo le pertenece a Dios, if your heart pertains to God, todo lo que usted es, everything that you are, todo lo que usted tiene, everything that you have, le pertenece a Dios. Pertains to God. Ahora, mire este principio. Look at this principle. Si el corazón suyo, if your heart, le pertenece al diablo, pertains to the devil, porque lo le pertenece a Dios, lo pertenece al diablo. Si lo que no, what doesn't pertain to God pertains to the devil. Entonces, cuando le pertenece al diablo, and when it pertains to the devil, todo lo que el hombre hace, all that we do, todo lo que el hombre es, all that we are, es del diablo, is the devil's. Todas las manifestaciones, all the manifestations, van a ser negativas. All of them are going to be negative. Pero cuando tiene un corazón que le pertenece a Dios, but when you have a heart that pertains to God, pégase un poco más el micrófono. Cuando el corazón le pertenece a Dios, when your heart pertains to God, tú andas conforme al corazón de Dios. You walk conform to God. Tú caminas conforme a Dios. You walk with God. Cuando tu corazón es nuevo, when your heart is new, porque para tener un corazón nuevo, because to have a new heart, necesita nacer de nuevo. You need to be born again. Ese cambio solamente lo hace Dios. And that change only does it God. A través del Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Porque de lo que hay en el tesoro del corazón del hombre, because what is in the treasure of the good man, eso es lo que el hombre manifiesta. That is what the man manifests. ¿Qué es el corazón? What is the heart? Es donde se originan todos los motivos y pensamientos. It's where originates the thoughts of man and what we are. Todas las intenciones del hombre están en el corazón. All the intentions of man are in the heart. Repito. I repeat. Motivos, intenciones y pensamientos están en el corazón del hombre. Motives, thoughts, and intentions are in the heart of man. Entonces cualquier cosa que viene del corazón, so whatever comes from the heart,
es real. Is real. Pero lo que no se hace con el corazón, but what we don't do with our heart, es falso. Is false. No es real. It is not real. Por eso alguien le puede aplaudir en esta mañana. Someone can applaud in this morning. Por eso que usted ve que cuando alguien hace algo de corazón, that's why when you see that someone does something of the heart, sale puro, sale real. It comes out pure. It comes out for real. Pero si usted le sirve a Dios y no de corazón, but if you serve God and it's not from your heart, ese servicio, esa adoración sale falsa. That service and that adoration comes out false. Por eso es que Dios anda buscando el corazón. That's why God is searching for your heart. Para que le sirva en espíritu y en verdad. So you can serve him in spirit and for real. Para que lo que tú hagas impacte a otros. So that what you do can impact at others. Porque cuando tú hables puede llamar la atención. So that when you speak you can call the attention of others. Entonces, si nuestro corazón no está algo, see, our heart is not in something, no es real ni durará para siempre. It's not real, it won't last forever. Por eso que cuando usted va a amar, necesita amar desde el corazón. When you're gonna love, you need to love from the heart. Porque cuando no amas desde el corazón, because when you don't love from the heart, ese amor sale fingido, no es real. That love comes out fake. It is not real. Por eso que todo lo que hagamos en la vida, that's why everything that we do in life, debemos hacerlo desde el corazón. We must do it from the heart. Para que salga puro y real. So that it comes out real and pure. ¿Qué es el corazón? What is the heart? El corazón es el lugar donde descansa la presencia de Dios. The heart is where the presence of God rests. O sea que el corazón es el asiento donde vive la presencia de Dios. So that's where the heart in the presence of God rests. Anteriormente, in old times, la presencia de Dios habitaba en el arca. The presence of God was inhabited by the ark. Pero Cristo vino para traer la presencia de Dios al corazón del hombre. But Christ has come to bring the presence of God to the heart of man. ¿Puede gritar fuerte? Amén. Can you scream? Amen. Entonces, antiguamente era en el arca. And in the old times, it was in the ark. Ahora está la presencia de Dios en cada corazón que ha nacido de nuevo. But now, the presence is in every heart that has been born again. Por eso es que usted no puede ver la presencia de Dios, no es algo tangible. This is why you cannot see the presence of God, because it's intangible. Pero la puede sentir. But you can feel it. Cuando usted está sintiendo la presencia de Dios, but when you are feeling the presence of God, usted puede detectar el peligro a lejos. You can detect the presence of evil from far away. Pero cuando la presencia de Dios no se mueve en el corazón del hombre, but when the presence of God doesn't move in the heart of man, el hombre está vulnerable al pecado. The man is vulnerable. El hombre se le hace fácil pecar. And it makes it easy for him to sin. Es más, le voy a decir esto. Gonna tell you like this. Cuando el hombre no siente la presencia de Dios en el corazón, when the man does not feel the presence of God in his heart, el hombre puede pecar deliberadamente. The man could sin multiple times. Pero lo que detecta, lo puede detectar el pecado es la presencia de Dios en el corazón. But what can detect the sin is the presence of God in your heart. Porque cuando esa presencia está allí, te reprende. Because when that presence is there, y te hace sentir que eso está mal lo que está haciendo. And it makes you feel like that thing that you are doing is bad. Por eso hoy más que nunca, that's why today, more than any other day, nuestro corazón debe estar impregnado de la gloria de Dios. Our hearts need to be impregnated with the glory of God. Impregnado de la presencia de Dios. Impregnated with the glory of God. Tu corazón no puede estar dañado. Your heart cannot be. Porque cuando la presencia está allí, but when the presence is there, se te hace fácil perdonar. It makes it easy for you to give. Porque lo hace desde el lugar de la presencia de Dios. Because you do it from the place of the presence of God. Por eso cuando va a hacer algo, that's why when you're going to do something, puede amar o hacer algo desde el corazón, está haciendo desde la presencia de Dios. You can love and do something from the presence of your heart because you're doing it from the presence of God. Tú sientes compasión por los demás. You feel compassion
for the others. Cuando está lleno tu corazón de la presencia de Dios. When your heart is filled with the presence of God. ¿Qué es el corazón? What is the heart? Pregúntale a alguien, ¿qué es el corazón? Ask somebody, what is the heart? El corazón es donde se produce la intimidad con Dios. The heart is where we produce the intimacy with God. Entonces no existe tal cosa. It doesn't exist anything como la comunión e intimidad con Dios, like the communication and the intimacy with en God nuestra cabeza, in our heads. Esta tiene lugar en el corazón. This has a place in our heart. La frase, ¿usted ha escuchado la frase que dice nunca te conocí? Have you heard the phrase that I never knew you? Eso significa nunca te vi haciendo intimidad conmigo. This means that I've never seen you in intimacy with me. O sea, tu corazón no estaba haciendo intimidad conmigo. Your heart was not intimate with me. Entonces debemos de poner el corazón en nuestra relación con Dios. We should put our heart in the relationship with God. Que cuando va a adorar lo haga de corazón. When you go to praise Him, you do it with your heart. En espíritu y en verdad. In spirit and reality. Que cuando va a ayudar a alguien lo haga de corazón, no esperando nada a cambio. When you go love somebody, you do it with your heart. Entonces, de lo contrario, no le conoceremos si no es de corazón. So it says that we will not know Him if it's not from our heart. Entonces, ¿cuáles son los tesoros del corazón? What is the treasures of our heart? Quiero enseñar eso. ¿Qué es el tesoro? Dice Lucas 6:45. Lucas 6:45. Says, dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No lo escuché? Habla la boca. Ay, ay, ay. Luke 6:45 says, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For the abundance of the heart, his mouth speaketh. Entonces, el corazón es como un tesoro. So the heart is like a treasure. ¿Qué tiene guardado en ese tesoro? What do you have held in that treasure? En ese baúl. In that trunk. ¿Qué hay allí? What is there? Todo lo que tú tienes lo vas a sacar. Everything that you have, you're going to take out. Por eso que nuestro corazón, Dios anda detrás de él. And that's why God is behind our heart. Para que cuando te encuentre en tiempo difícil, saque lo bueno. So that when you find yourself in times that are tough. Por eso los tiempos difíciles es para probar el corazón. That's why the times that are difficult is to prove our hearts. ¿Cuándo usted sabe lo que hay en el corazón de un hombre o de una mujer? When do you know what is inside the heart of a man or a woman? En los tiempos difíciles. In the times that are difficult. En los tiempos de crisis. In the times of crisis. Si todo está bien, la gente está bien. If everything is fine, everybody's fine. Pero cuando vienen los tiempos de crisis, but when the times of crisis come, sale el odio, comes out the hate, resentimiento, amargura, resentfulness, sale todo lo negativo del hombre del corazón. All the negatives comes out from the heart of man. Ahora le pregunto en serio en esta mañana. Now I ask you in serious. ¿Qué está saliendo de su corazón? What is coming out of your heart? No puede salir nada de lo que no esté allí. Nothing can come out that is not in there. No todos pueden conocer el corazón del hombre. Not all can know the heart of man. Yo no conozco mi propio corazón. I do not know my own heart. Yo no conozco su corazón. I do not know your heart. Pero Dios sí lo conoce. But God knows it. Usted mismo no puede conocer su corazón. Yourself cannot know your heart. La Biblia dice, ¿quién? The Bible says, who? Conocerá el corazón del hombre. Will know the heart of man. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Because the heart of man is deceitful and perverse. Y usted dice, yo soy cristiano. And you say, I am Christian. Bueno, su corazón es un perverso. But your heart is perverse. Mire a alguien, dígale, tu corazón es un perverso. Look at someone and tell them their heart is perverse. Vamos, sin miedo, es la Biblia que lo dice. Without fear is the Bible. Que el corazón del hombre es perverso. The heart of man is perverse. Dígale, tu corazón es un engañador. Your heart is deceitful. Pero Dios quiere cambiar ese corazón perverso en este día. That heart of yours today. Dígaselo, Dios quiere cambiar tu corazón en este día. God wants to change your heart. Vamos, pruebe al Señor con júbilo. Thank you.
corazón del buen tesoro, the heart of good treasure, está lleno de bondad, de humildad, de pureza y de obediencia. Is filled with abundance, with humility, with pureness. Justicia y sensibilidad espiritual. Justice and sensibility, holy sensibility. Puede amar. You can love. Puede someterse y rendirse ante Dios. You can submit yourself and repent. Amen. Por eso que cuando el buen tesoro está allí, usted ve que la gente se rinde fácilmente a Dios. When the good treasure is there, you see that you can easily submit yourself to God. Cuando llega a la casa de Dios, llora, cierra los ojos, busca su presencia, tiene hambre por Dios. When you come to the house of God, you cry, you feel the presence of God, and you submit yourself unto God. ¿Quieres saber el corazón con un tesoro malo? You want to know the heart of an evil treasure? Es un corazón que vive dudando, todo lo duda. A person who has doubts. Es un corazón incrédulo. It's an incredulous heart. Es herido. It's hurt. Y fácilmente se ofende. And easily offended. Estamos hablando de un corazón malo. We're talking about a bad heart. Cualquier cosa lo ofende. ¿Ustedes se han encontrado con alguien así? Whatever offends that person. Yo digo que ellos no se ofenden porque ellos siempre están ofendidos. They don't get offended because they've already been offended. Está lleno de desobediencia. They're disobedient. Lleno de orgullo. They are prideful. De rebelión y se ha endurecido. Rebellious, and their heart has hardened. Un corazón con un mal tesoro es un corazón que ya no siente la presencia de Dios. A person with a bad heart is a person that doesn't feel the presence. Ya no llora en la presencia de Dios. Doesn't cry in the presence of God. En otras palabras, los servicios los aburren. In other words, the services are boring for them. Hay personas que están mirando el reloj. There's persons that are looking at their watch. Hay personas que están diciendo, toda alabanza ya acaba la adoración. There's people that say two adorations and that's it. Es una persona insensible a la presencia de Dios. It's a person that doesn't feel the presence of God. Un corazón que se ha endurecido. A heart that's been hardened. En el ambiente donde está se siente la presencia de Dios, pero ellos no lo sienten. And in the atmosphere that they are in, they feel the presence of God, but they don't feel it. Cuando la presencia de Dios se está moviendo, when the presence of God is moving, ellos están pensando en los frijoles. They're thinking about the beans. Ellos están durmiendo, roncando. They're sleeping, they're snoring. Vamos, denle dos codazos a alguien, dígale, no te duermas, que está en la casa de Dios, respetuoso, dígale. Give them two elbows of the person who's Hallelujah! Hallelujah! Ahora, ¿qué se necesita para tener un corazón conforme al corazón de Dios? Now, what do we need to have a heart for God? Hechos 13:22. Acts 13:22. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien Dios también dio testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón, conforme a qué? A mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. O sea que Saúl no tenía un corazón conforme al de Dios. That means Saúl did not have a heart for God. ¿Qué pasó con eso? What happened with that? Que Dios lo quitó. God had removed him. Y levantó otro que tuviera el corazón conforme al corazón de Dios. And picked up another person who had his heart for God. Todo en este tiempo, escúcheme bien, pueblo. Everything in this time. Todo el que en este tiempo no tenga un corazón alineado a la voluntad de Dios va a ser cortado. Anything that does not have their heart aligned to God will be cut. Y le voy a decir por qué, porque estamos viviendo los últimos tiempos. And I will tell you why, because we are in the last time. Donde lo real tiene que salir a la luz. Where the real has to come to light. Entonces Dios quitó a Saúl porque no tenía un corazón conforme a su corazón. So God removed Saúl because he did not have a heart. Cuando usted tiene un corazón no conforme a Dios, when you have a heart that's not conformed to God, usted hace lo que usted quiere. You do what you want. Usted busca sus propios beneficios. You look for your own benefits. No te importa la voluntad de Dios.
You don't care about the will of God. Pero cuando tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, but when your heart is conformed to the heart of God, tú haces lo que Dios quiera. You do what God wants. Apláudele si tiene mano. Y hacer lo que Dios quiere, and to do what God wants, no siempre es conveniente. It isn't always convenient. Escuchó eso, hacer la voluntad de Dios a veces no es conveniente. Santo, porque es negarse a sí mismo. Because it's to neglect yourself. Es morir a sí mismo. O sea, Dios está buscando que usted muera primero. He's looking for you to die first. Para hacer su voluntad. To do his will. Por eso Pablo dice, ya yo morí. That's why Peter says, I died already. Por eso ahora vive Cristo en mí. Ya yo hago lo que Él quiere, no lo que yo quiero. And I do what He wants, not what I want. Amén, amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué se necesita para tener un corazón conforme al corazón de Dios? What is needed to have a heart conformed to God? Number one. Tener un corazón que quiera y haga la voluntad de Dios. Have a heart that wants to do the will of God. Escucho eso, que quiera y que haga la voluntad de Dios. Wants and does the will of God. Pero muchos no quieren. But a lot of people don't want to. Otros quieren y no la hacen. Others want to, but they don't do it. Someterse a Dios siempre va a costar un sacrificio. To submit yourself to God is always going to cost you a sacrifice. El que le diga que no existe sacrificio en el evangelio le está engañando. Whoever tells you that sacrifice does not exist in this area, they're lying to you. Porque los dominicanos dicen así. Because the Dominicans say like this. Si tú quieres cazaba, va a tener que guayar la yuca. If you want cazaba, you're going to have to, I don't know how to say that. Guayar la yuca. Guayar la yuca. Work for the yuca. There we go. Entonces Dios anda buscando un corazón que haga su voluntad. So God is looking for a heart that does His will. Número dos. Number two. Tener un corazón obediente y sumiso. Have a heart that's obedient and submissive. Un corazón humilde. A humble heart. Para aceptar los errores de los demás sin enojarse. To accept the errors of everyone else without getting angry. Dios le está hablando a los esposos. Someone's talking to the husbands. Y a las esposas. And the wives. Tres. Tener un corazón apasionado y consumido por adorar a Dios. Three. You have to have a heart that's passionate. Ahí. Consumed by the heart of God. No entendieron God. Mucho aquí. A lot of people didn't. Es un understand. Corazón conforme a la voluntad de Dios. It's a heart conformed by the heart of God. Tener pasión por la adoración. You have to have passion for the adoration. For the praise, for the worship. Wow, apláudele al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí como que les sale esa alabanza? Y usted está en el trabajo y usted dice, aleluya, gloria a Dios. You say, hallelujah, glory to God. Y la gente dice, ese es loco. And the people say, who is that crazy person? Si no le dicen que usted está loco, if they don't tell you that you are crazy, hay un problema serio. There is a problem, a serious problem. ¿Por qué este evangelio para los que se pierden es locura? This is for the people who are crazy. Estamos locos por Jesús. We're crazy for Jesus. Cuatro. Four. Tener un corazón que viva para agradar a Dios. Have a heart that's grateful to God. El día a día en el evangelio se basa en eso, tratar de agradar a Dios. Every day, this is what we're based on. Y a veces vamos a tener que dejar nuestra familia por agradar a Dios. And sometimes we're going to have to leave our families just to be grateful. Y Dios se lo dijo a Abraham. Deja tu familia y vete lejos. And God told this to Abraham. Leave your family and go far. Y la Biblia dice, el que no dejare padre, hermano, esposo, esposa por agradarme a mí, no se vista que no va. And the Bible says that if you're not willing to leave your family, your wife, your father, your daughters, your whole family, and serve me, you're not no puede ser mi discípulo. Worthy of being my disciple. Entonces, ¿qué significa eso? No es que Dios le está pidiendo. So what does this signify? Que deje a nadie por dejarlo. He's not saying that you have to leave anybody. Sino que ponga en orden las prioridades. If not to put in order your priorities. Dios está primero que el esposo. God is first than your husband. Dios está primero que la esposa.
God is first. Primero que los hijos. First than your kids. Porque quien te dio la vida fue él. God was the one that que murió la cruz fue él. He was the one that died on the cross. Él está primero que todo. He is first than everything. Porque la gente te va a decepcionar. Because the people will decept you. El esposo te va a decepcionar. Your husband will. Y mientras más viejo se está poniendo, más mañoso se pone. And as old as he's getting, worse it's gonna get. Y usted dice, pero esto no fue el diablo que me casé con él. Was this not the devil that I have married to? Te va a decepcionar. Pero Jesús nunca te va a decepcionar. But God will never fail. Nunca te fallará. He will never fail you. Cinco. Five. Un corazón conforme a Dios es. A heart that's conformed to God is. Tener un corazón que sirva a Dios y también a su pueblo. A heart that serves God as well as his people. Porque mucha gente dice, yo le sirvo a Dios, pero no le sirvo al hombre. Because a lot of people say that I serve God, but not man. Y si no le sirve al hombre, que ve a Dios mucho menos. And if you don't serve the man that you see, God less. Porque cuando tiene un corazón conforme al de Dios. Because when you have a heart conformed to God. Todo lo que tú haces es para darle la gloria a él. Everything that you do is to give him glory. Si adoro es para su gloria. If I adore, it's si for his glory. Canto es para su gloria. If I sing, it's for his glory. Si gano almas es para su gloria. If I win souls, it's for his todo glory. Lo que hago es para la gloria de él. Everything I do is for his glory. Pero cuando tiene un corazón de con un tesoro malo. But when you have a bad heart, anda buscando siempre lo tuyo. You always look for yours. Pero cuando el corazón es conforme al de Dios, but when it's conformed to God, busca el servirle a los demás. You look to serve others. Y por eso vive alegre. And for that reason, you live happy. El que no le sirve a la gente vive amargado. And the people who don't serve God. Porque el verdadero gozo es quitarle el hambre a alguien. El verdadero gozo es servirle a alguien. It's to serve someone. El verdadero gozo es trabajar en la casa de Dios para servir a Dios. The real happiness is to serve God in the people. Mira la cara de alguien, si usted la ve amargado porque no está sirviendo. Look at the person next to you and see if he's happy or sad. Porque el servir a Dios también viene de la intimidad. Because serving God also comes from the intimacy. Si la persona no tiene intimidad, no le sirve a Dios. If the person does not have intimacy with God, he does not serve. Ni le sirve al pueblo. And he doesn't serve the people either. Y cuando va a servir, dice, ¿cuánto hay para mí? And when he goes, he says, how much is there for me? ¿Cuánto me van a dar? How much are you going to give me? ¿Qué me voy a ganar? What am I going to win? Pero la gente dice, no, no, no necesito paga porque ya alguien me pagó. But the people say, I don't need to get paid. Vive agradecido, amén. They live happily. Seis. Six. Un corazón que ame lo que Dios ama y odia todo lo que Dios odia. A heart that loves everything that God loves and hates everything God hates. Eso significa que un corazón conforme a Dios. That signifies that a heart conformed to God. Aborrece el pecado. Doesn't like sins. No odia a la gente, sino el pecado. It's not that he doesn't like the people or hate the people, it's that he hates. Odia el pecar. Doesn't like to sin. Pero un corazón conforme al de Dios. But a heart that's conformed to God. Todo lo que Dios ama, él lo ama. Everything that God loves, he loves. Si algo no es de Dios, él no lo ama. If it's something that's not from God or for God, he doesn't love. Hay gente que cree que tiene más misericordia y más amor que Dios. There are people that think they have more mercy than God. Y el profeta Samuel era así. And the prophet Samuel was like that. Estaba llorando por lo que Dios había rechazado. He was crying because God neglected. Y Dios le dice, ya no llore más porque yo lo he rechazado. And he says, don't cry anymore. Porque lo rechazó por el corazón que no lo tenía conforme al de Dios. Because he neglected it because he did not have the heart conformed to God. Un corazón conforme al corazón de Dios. And a heart conformed to God. Es tener un corazón que esté rendido a Dios. Is to have a heart rendido a Dios is to have a heart that's grateful to God. Tener un corazón que se arrepienta rápidamente del pecado. Who regrets fast. Le voy a decir algo. I'm going to tell you this. El pecado le va haciendo una coraza al corazón. The sin has like a rope around your heart. Y por eso mucha gente vive en el pecado, no un día.
And that's why a lot of people live in sin, not just one day. Día tras día. But day after day. Y ya no se sienten mal. And now they don't feel bad. Se acomodaron al pecado. They felt comfortable with the sin. Pero si usted está viviendo esa condición, but if you're living that condition, tiene que cansarse de pecar y vivir una vida agradable a Dios. You have to get tired of the sin and live a life conformed. No conformarse al pecado. You cannot conform to sin. Porque cuando peca y peca y no te arrepientes, because when you sin and sin and you don't repent, la presencia de Dios se levanta. The presence of God gets lifted up. Por eso cuando usted peca y siente la presencia, se siente mal, sucio, como que se quiere morir. That's why when you sin, you feel bad. ¿Cuántos han pecado de los que están aquí después que son cristianos? How many people have sinned? Mira, los santos nunca levantan la mano. ¿Cómo usted se sintió? How did you feel? Sucio, como que no se quiere morir. Dirty, like as if you wanted to die. Pero si usted practica y practica, llega un tiempo que ya la presencia se va y nadie lo reprende y todo está bien. But if you practice this every day, you end up feeling nothing and you just continue with this. Dios quiere cambiar nuestros corazones hoy, iglesia. But God wants to change our hearts today, church. Dios quiere que estemos rendidos ante su presencia. He wants us to be submitted under his. Porque Dios te ama y tiene un propósito grande contigo. Purpose big for your life. ¿Qué va a producir un corazón para Dios? What's going to produce a heart for God? ¿Cuántos quieren saber? How many want to know? Un corazón para Dios traerá éxito a nuestra vida. A heart for God will bring success for our lives. Porque usted va a vivir rectamente delante de Dios. Because you're going to live straight. No perfecto. In front of God, not perfect. Pero un corazón justo es un corazón que vive rectamente conforme a su voluntad. But someone who knows and is conformed to the purpose of God. Entonces, ¿cómo ve el mundo el éxito? How does the world see success? ¿Cómo define Dios el éxito? How does God define success? El mundo define el éxito de esta manera. The world defines success of this manner. Tener fama, tener dinero. Fame, money. Tener prestigio, reconocimiento. Prestige, that they know them. Es el éxito para el mundo. That's success for the world. Y Dios, ¿qué es el éxito para Dios? And God, what is success for God? Es cuando el hombre hace su voluntad. It's when the man does his purpose. Es el éxito para Dios. ¿Cuántos dicen amén? It's success for God. Cuando el hombre cumple el propósito por el cual nació, eso es un éxito para Dios. When the man conforms to the purpose of God. Dejar un legado y terminar bien la carrera de la fe. To leave a legend. El apóstol Pablo fue exitoso, ¿sí o no? The apostle fue exitoso. ¿Qué dijo él? He terminado la carrera. What did the apostle es un éxito. Amén. I have won the race. That is a success. Cuando nuestro corazón está conforme al corazón de Dios, when our heart is conformed to the heart of God, lo vamos a conocer más. We will know him more. Y también nos vamos a encontrar con nosotros mismos. And we will find ourselves with ourselves. Usted ha llegado al punto que usted dice, yo no sabía que yo era tan iracundo. ¿Cuánto le ha pasado? We've gotten to the point where we don't even know ourselves. Hasta que le sacaron el diablo que tenía dentro. Until they took out the devil that was inside of us. Yo no sabía que todavía decía tantas maldiciones. I did not know that I had said so many bad words. Yo no sabía que podía odiar tanto. I did not know that I could hate so much. Porque todos llevan un diablo hasta que le puyan ese diablo. Because everybody has a devil until they take that devil out. Porque siempre vamos a manifestar lo que llevamos dentro. Because we're always going to manifest what we have. Y es bueno que pase eso. And it's good that that happens. Le digo por qué, porque así nos conocemos nosotros y sabemos qué área necesitamos cambiar. I tell you why I tell you this is because then we'll know what area we need to change. Y el Espíritu Santo nos va corrigiendo. And the Holy Spirit will correct us. Nos va cambiando. He will change us. Nos va transformando. He will transform nuestro us. Corazón no puede ser igual que ayer. Our heart cannot be the same o que el año pasado. Or the year before. Dios está trabajando con nuestros corazones. Working with our hearts. No con la mente. Not with our minds. No con los sentimientos. Not with our sentiments. Porque no le puede servir a Dios con los sentimientos. Because you cannot serve God with our sentiments. Por eso te escucha la gente, yo siento ir a la iglesia. That's why you hear the people say, I feel like yo hoy no siento.
Oh, today I do not feel like going to church. Compadre mío, esto no se vive por sentimientos. With my father, this does not serve. Esto se vive por decisión. This life we live. Porque yo he tomado una decisión. Because I have taken that decision. Yo y mi casa serviremos a Dios. Me and my house will serve God. Me enojé con el pastor. Ya no voy a la iglesia. Pastor, I will not go to the church. El pastor me dijo algo que no me gustó, me voy de la iglesia. The pastor said something I didn't like. I no me saludaron, me voy de la iglesia. He didn't say hi to me. I'm not going to church. Nadie se acordó de mi cumpleaños, me voy de la iglesia. They didn't remember my birthday. I'm not going to church. Me dio el coronavirus, me voy de la iglesia porque nadie me visitó ni me llamó. I got the coronavirus and nobody visited me. Sí, porque se quería morir y queríamos llevarse otro también. Because he wanted to die and he wanted to take somebody with him. Eso hay que sacarlo. That we have to take out de nuestra vida. Of our lives. Tenemos que tener una decisión firme de quiénes somos. We have to have a firm choice of who ¿quién we are? Es Dios para nosotros? And who is God for us? Y hacia dónde vamos. And where we will be going. El creyente que no vive con propósito. And the believer who does not live with purpose. Está viviendo para nada la vida. Is living for nothing in the life. Usted necesita todos los días levantarse de su cama. You need to get up every day from your bed. Para conquistar algo en la vida. And conquer something in your life. Para ser alguien. To be somebody. Para ser mejor. To be better. Para ganar almas. To win souls. Para cumplir el propósito de Dios. To complete the purpose of God. Para ser mejor hijo. To be a better para ser mejor esposo. To be a better para ser mejor padre. To be a better father. Para ser mejor hijo de avivamiento. To be a better son of avivamiento. Revival. Revival. There we go. Cuando nuestro corazón está conforme al de Dios, when our heart is conformed to the heart of God, andamos conforme a su voluntad. We walk conformed to his will. Cuando usted encuentre su propósito, when you find your purpose, usted va a ser feliz. You're going to be happy. Porque hasta que usted no sabe para qué usted nació, because until you know what you're living for, la vida no tiene sentido. The life doesn't have sentiment. Por eso usted ve la gente que dice trabajo y trabajo y trabajo y gano dinero y pago renta y eso es todo. That's why you see the people that work, 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 work and gain money, pay their rent and that's all. That's it. No hay más. That's all there is. Pero ayer yo conquisté algo y hoy tengo que conquistar algo. Tengo meta y tengo propósito. I have goals and purpose. ¿Cuántas almas usted se propuso ganar en este año? Levanten la mano. How many souls have you put to win this? Una meta, vamos, ¿cuántas almas? Dos en un año entero. ¿Cuántas? ¿Usted misma? ¿Cuántas almas? How many souls? Dos. Dos, two, cinco, y ya la ganó. Five, and he already gained them. Se ganó la esposa, dice. Son propósitos, metas que hay que proponerse en la vida. Nosotros tenemos una meta de ganar 200 almas. We have a goal of winning 200 souls. Y tenemos que cumplir esa meta, tenemos que pasar inventario a final de año. We have to complete that purpose for the. Pero esto viene del corazón de Dios y Dios cuenta con tu corazón. Heart of God and God is counting on you. Cuando tú le sirvas a la gente de corazón, la gente lo puede ver. When you serve the people from your heart, the people could see it. Porque no solamente la trae la iglesia por traerla, sino que tú lo amas sinceramente. Because you don't only bring the people to the church because of anything, because you love them sincerely. Las demás religiones. All the other religions. Lo, y mucha iglesia cristiana. And much churches, Christians. Lo que quieren tener un número en la iglesia. What they want to have is a number in the church. Yo no quiero tener un número aquí. I don't want to have a number yo here. Quiero tener hijos e hijas que cumplan con mi legado. I have sons and daughters that y que tengan el corazón conforme al corazón de Dios. Que hagan la voluntad de Dios y se sometan a Dios. Y que podamos desplazar los poderes satánicos. Destroy the power evil and the power of the devil. Gente que esté comprometido con el reino. The people who are compromised with the reign of God. Dios no quiere que usted sea un número más. God doesn't want you to be a number more. Cuando Dios me estaba llamando al pastorado, when God was calling me to the pastorship, ni yo mismo creía en mí.
I didn't even believe in myself. Usted necesita alguien que crea en usted. You need somebody that believes in you. Aquí ha llegado gente sin identidad. Here have gotten, we've brought in people that haven't had con falta de paternidad. With fault in the father's. Y yo le puedo decir, yo creo en usted y creo en su llamado. And I can tell you that I believe in you. Dios lo ha traído a esta casa para que juntos cumplamos con la gran comisión. And God has brought you to this house so that we comply with the grand mission. Mucha gente, a lot of people, sirve a Dios, serve God, pero no lo hace de corazón. But they don't do it from the heart. Esa adoración no sube a la presencia de Dios. That adoration doesn't lift, get lifted up. Servir a Dios no debe ser por un beneficio. To serve God shouldn't be for a benefit. Hay muchos pastores asalariados. There's a lot of pastors que no le importa las ovejas. That don't care about the their, la gente, their people. No le importa si la gente está bien o está mal. They don't care if their people are bad. Si la iglesia crece o no crece. Or if the church grows or doesn't grow. Porque son asalariados. Because they're salary. Pero cuando usted ama a Dios y tiene un gran propósito de Dios, but when you love God and have a purpose, no lo hace por el beneficio que pueda recibir. You don't do it for the purpose. Lo hace de corazón. You do it from the heart. Lo hace porque está haciendo la voluntad de Dios. Entonces debemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. So we should do what God wants us to do. Cumplir su propósito. And comply with his purpose. ¿Cuánto descubrieron su propósito aquí? How many know your purpose here? Si yo le pregunto, ¿cuál es su propósito? If I ask you, what is your purpose? ¿Qué usted me dice? ¿Cuál es su propósito? What will you tell me? What is your purpose? Yo no sabía cuál era mi propósito. I didn't know what was my purpose. Lo más difícil para mí fue descubrir cuál era mi propósito. The most difficult thing for me was actually knowing. Por eso hice varias carreras universitarias. That's why he did a lot of careers in college. Por eso me capacité en muchísimas áreas. That's why I went and learned a lot of things. Y cuando lo lograba sentía como un vacío. And when I complied with that, I still felt empty. Porque cuando está fuera de tu propósito, todo lo que haces no tiene sentido. Because when you're outside of your purpose, nothing feels the same. Y te cansa fácil. And you get tired easily. Por eso usted ve que hay gente que dice, me gusta tocar el piano. That's why you see people that say, I like to touch the piano. Y al otro día te dicen, no, ya no me gusta el piano, me gusta la batería. And then the next day they say, no, I don't like the piano. Y cuando le llama la atención porque rompió todos los palos de la batería, ya se quiere de la iglesia. Porque no era el propósito de ellos. Because that was not their purpose. Pero cuando tú descubres tu verdadero propósito, when you find out your real purpose, tú estás listo para pelear por lo que Dios te ha entregado. Tú no te vas a rendir fácil. Tú te va a prepararte, va a estudiar para ejercer eso con excelencia. Y lo va a hacer con amor. Y esa no va a ser una carga para ti. Sino que va a ser una bendición. Le voy a decir esto. I'm going to tell you this. Pero que no salga de aquí, por favor. But it doesn't leave this room, please. Ya se están riendo, ya lo van a contar. Yo tengo pastores amigos. I have pastors who are friends. Que me han contado cómo sufren siendo pastor en una iglesia. Who have told me how they suffer being pastors in a church. Los trabajos, se sienten agobiados, se sienten que es una carga muy pesada. They feel really tired and it's something that they cannot. Y el ser pastor no es una carga. But being a pastor is not a weight. Si tú tienes el llamado de Dios. If you have the calling of God. Es una bendición. It's a blessing. El gozo más grande mío es orar por alguien y después me diga, Dios me sanó. The happiness for me is praying for someone and they turn out to be healthy. En ocasiones le he dado comida a gente afuera. In occasions I've given food to people outside. Y la gente empieza a llorar. And the people start to cry. ¿Cómo usted sabía que yo necesitaba esta comida si no tengo nada en mi nevera?
How did you know that I needed this food? Because I don't have anything in my food. Y esa es la satisfacción más grande, quitarle el hambre semanalmente a más de 200 personas. And that is my satisfaction every week, to give food to more than 200 people. El ver su vida restaurada. And see your life restored. El ver su matrimonio restaurado. To see your matrimony. Al ver sus hijos sirviendo a Dios. See your children serve God. El ver que usted llegó en depresión y ahora está sin depresión. To see that you've gotten here depressed, but now you're no longer. Es una bendición servirle a Dios. It's a blessing to serve God. Es un privilegio. It's a privilege to serve God. Cuando vaya a la casa de Dios, no ponga cara. Cuando te pidan que aporte, no ponga cara. Ir a la casa de Dios no es una carga. Si te invito el miércoles para el servicio, ay, otra vez para la iglesia, ay, otra vez. No, diga, qué privilegio poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando levante la ofrenda ahorita para pagar la renta, que tengo que pagar casi $10,000 esta semana, no ponga la cara. No, broma, no le voy a pedir ofrenda. Ahí se pusieron serio algunos. Porque el sembrar para el reino es una bendición. Participar de la obra del Señor es un privilegio. ¿Cuántos se sienten contentos porque sirven a Dios? Es un privilegio ser hijo de Dios. No cualquiera hijo de Dios. Los que han creído son los verdaderos hijos de Dios. Y han escuchado su llamado. Entonces mire esto. Debemos de dejar un legado y terminar bien nuestra carrera. Y para terminar bien la carrera necesita tener un corazón conforme al corazón de Dios. Para concluir, todo lo que ha acontecido en su vida hasta ahora no es un accidente. Todo ha estado en los planes de Dios. Porque aún las cosas negativas que ocurren en nuestra vida, Dios las permite. No le estoy hablando de una mala decisión, una desobediencia que usted tomó, es otra cosa. Pero aún Dios permite que usted meta la pata o los pies de gallo, no sé. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, todo lo que ha acontecido en su vida, Dios ha estado trabajando con su corazón. Quizá usted lo rechazaron. Maybe somebody neglected you. Lo besaron y después lo vendieron. They sold you afterwards. Aún eso Dios lo ha permitido porque Dios anda detrás de su corazón. Y hoy usted puede cantar el himno de victoria porque está de pie. A pesar de todo lo que ha vivido, Dios te ha mantenido de pie. Dios te ha preservado hasta este tiempo. Porque te ama y tiene un gran propósito con tu vida. Ahora, ¿qué usted ha aprendido de eso? Usted es un experto en cierta área. Usted dice, ya no me engañan dos veces. Usted ha conocido más a las personas. Se ha conocido usted mismo más. Dios ha estado trabajando con su carácter. Ha tenido que perdonar a mala suegra. A veces Dios lidia con nuestros corazones. Sometimes God works with our heart. Y a veces lo vemos que es el diablo. And sometimes we feel it's like the devil. La suegra no es el diablo. Your mother-in-law is not the devil. El suegro no es el diablo. Your father-in-law is el jefe en el trabajo que usted dice es el diablo, no es el diablo. Your supervisor at work is not the devil. A veces Dios lo está permitiendo para transformar su corazón. Sometimes God is permitting this to transform your heart. Porque en los tiempos difíciles sale todo a flote. Because in the time, the difficult times, everything comes afloat. Ahora, mire esto. Now look at this. Si usted ha pasado procesos difíciles, if you have
gone through a difficult process. Ha tenido que perdonar. You have had to forgive. Porque Dios también lo ha perdonado a usted. Because God has also forgiven you. Entonces, tenemos un carácter. Dios está lidiando con nuestro carácter. We have a character that God is working with. ¿Usted cree que es lo mismo usted ahora con 60 años que cuando usted tenía 15? When you had 60 years old and now when you have 15? ¿Usted? Pues. Ah, ok, yo pensé. Por si acaso la pego. Entonces, no es lo mismo. It's not the same. Porque Dios ha estado lidiando y trabajando con el corazón. Because God has been working with your heart. Somos más maduros ahora. We're stronger now. ¿Sí o no? Different. Ahora usted dice, lo que antes me molestaba, ni cosquilla me hace. You say, whatever was bad for me before, porque aquí había gente complicado. We had complicated people. Que si usted decía algo en secreto cerca de ellos, están hablando de mí y ya se es enemigo de esa persona. They would think you were talking about them. Y ni de ellos estaban hablando. And they weren't even talking about them. Si no los saludaban, ya estaban heridos. If you didn't say hi to that person, they were. Pero toda ñoñería del diablo se ha ido. Amén. Cuando dicen amén. Póngase de pie en este día. Put yourself on your feet. Quiero que usted levante su mano al cielo. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos tenido un corazón conforme al de Él. Hemos estado andando bajo nuestra voluntad. Levante su mano al cielo y dígale, Señor Jesús, te pido perdón en este día. Y me arrepiento de mis pecados por no haber tenido un corazón conforme al tuyo. Pero hoy te pido que tú me transformes, que tú cambies mi corazón. Quiero tener un corazón conforme al tuyo, un corazón para agradarte y hacer lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, tomo la decisión hoy de tener un corazón conforme al tuyo, para adorarte, para servirte, para servir a tu pueblo, para hacer tu voluntad y para rechazar el pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El hombre más grande de todos los tiempos fue Jesús. The biggest man of all times was Jesus. Y ahí está. And here he is. De rodilla, lavándole los pies a sus discípulos. The feet of his disciples. Dios no ha llamado con un corazón de servicio. Quiero hacer la oración final. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, quiere la oración, pase. If anybody wants to reconcile themselves with Jesus, quiero orar por usted en este día. I want to pray for you in this day. Lo que quieran reconciliarse, a mano izquierda, por favor. Mano izquierda, esta es la mía, aquí de este lado. Y los que quieran la oración, aquí. Todos vamos a orar por ustedes. Quiero que el hermano Héctor me ayude a hacer la oración de reconciliación con ella, por favor. De Colombia también. Ella es de Colombia. ¿Venezuela? Oh, está. El que es de Colombia, Héctor, ¿ok? Ok. Por aquí pasen, por favor, más. Dios quiere cambiar nuestros corazones. God wants to change our hearts. Vamos a orar. Le voy a pedir a Israel la sirena, por favor. Vamos a orar por ello. Toda la iglesia, extienda su mano, oremos por ello. Padre, tus hijos en este día, Father, your kids in this day, your children, vienen, Dios mío, humillado delante de tu presencia, Señor, reconociendo que necesitan que tú entres sus corazones y que tú empieces a trabajar, Señor, toda grieta del corazón de esta mujer, Señor, sellada en este día. Toda herida que el hombre le ha causado en su corazón, sana su corazón. Ella te ama y te entrega su corazón en este día. Transfórmala.
Ven Espíritu Santo sobre ella en este día. Llénala de tu presencia. Sánala, Dios. Ella quiere un corazón limpio para adorarte, para servirte, que tú cumpla, Dios mío, con tu propósito con ella. Llénala ahí, llénala más. Ven Espíritu Santo ahora sobre ella. Llénala más, más, más.